El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, pues yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: «Ven, Espíritu Santo». Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios, el Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Cuál es el Evangelio de hoy? No, están dormidos. A ver, Gustavo, ¿cuál es el Evangelio de hoy? San Lucas, capítulo 1, versículo 26. A ver, ¿cuál es el Evangelio de hoy? San Lucas. Ya casi de nuevo. Es que si no, no sabemos ni siquiera quién nos va a hablar, qué evangelista es, pues no sabemos qué dijo el Padre en la misa. A ver, una vez más, ¿cuál es el Evangelio de hoy, Gustavo? San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Ahora sí. ¿Cuál es el Evangelio de hoy? San Lucas, capítulo 1, versículo 26. San Lucas, capítulo 1, versículo 26. San Lucas nos va a enseñar hoy, algo muy bonito de la Virgen María, que a lo mejor hemos olvidado, o que a lo mejor nunca sabíamos. Ustedes han visto que la Virgen María en muchas imágenes aparece con una corona. ¿La han visto con una corona? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, esa imagen la va a dibujar San Lucas con una corona. Y va a decir que la Virgen María es una reina. La Virgen María es una reina. Ahorita se lo voy a leer en la Biblia. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Eso, así me gusta, que los niños estén pila.
que estén activos y escuchen la palabra de Dios. San Lucas también va a decir, en segundo lugar, en primer lugar, que María es una reina. Que María es una reina. San Lucas va a decir que María es la llena de gracia. ¿Que María es qué? ¿Qué es la llena de gracia? Que no tiene pecado. ¿Que María es la llena? Primero, que María es una reina. Segundo, que María es la llena. Y en tercer lugar, San Lucas nos va a enseñar que Dios acompaña a María. ¿Que Dios qué? ¿Que Dios qué? Eso nos lo va a enseñar San Lucas, está en la Biblia. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Eso vamos a aprender hoy. Primero, que María es una reina. Que María es la llena. Y que Dios acompaña a la Virgen María. Eso está en la Biblia. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos a la Santísima Virgen María como reina? Porque a Dios se le vino en gana, así lo quiso y así lo escribió San Lucas. Hay personas que dicen que María no es reina. Eso ya es problema de ellos. Yo se lo voy a leer en la Biblia, por eso aquí está Gustavo, para que lo lea. Hay personas que dicen que María tuvo pecado, eso es problema de ellos. Pero yo le voy a mostrar con la Biblia que María es la llena de gracia, y la llena de gracia es la que no tiene pecado. Y hay personas que dicen que María, Dios no la acompaña, que Dios no está con ella. Yo le voy a mostrar a ustedes que Dios está con la Santísima Virgen María. Vamos a repasar. ¿Cuál es la cita de hoy? San Lucas capítulo 1, versículo 26. Muy bien. San Lucas nos va a enseñar hoy que María es la llena de gracia. San Lucas nos va a enseñar que María es una reina. Y San Lucas nos va a enseñar que Dios acompaña a María. Vamos a escucharlo ahora de la Biblia. Porque el Padre puede decir muchas cosas, pero si no lo muestra con la Biblia, se queda en esas cosas. Ahora, si usted lo escucha de la palabra de Dios, si usted lo oye de la palabra de Dios, las cosas cambian, las cosas cambian. Por ejemplo, se lo explico con un ejemplo para que lo entiendan. Si a usted niño le llega el loquito del pueblo, escuchen, el loquito o el borracho del pueblo y le dice, niño, su mamá dijo que se fuera para la casa a lavar los platos. ¿Usted le hace caso al loquito del pueblo? ¿Está loco? ¿Y le va a hacer caso? Y llega el borracho del pueblo y le dice, niño, su mamá dijo que se fuera para la casa a hacer comida. ¿Usted le hace caso al borracho del pueblo, sí o no? ¿Por qué? Porque es un desconocido. Porque es una persona que está, se le aflojó una tuerca o está borracho. Si a usted le llega una persona extraña y le dice, niño, véngase conmigo, vamos, que su mamá lo mandó a llamar. ¿Usted se va con un extraño, sí o no? No, no, padre, ¿qué quiere? ¿Que me coma el tigre? No se va, ¿verdad? Ahora, si llega su papá o llega su mamá y le dice, hijo, acuéstese a dormir. Pregunto, ¿usted le hace caso? Casi le creo. Ay, hijo muy desobediente. Pero la voz del papá y de la mamá, usted sí la conoce, ¿sí o no? Usted sí le hace caso. Bueno, lo mismo con la palabra de Dios. Si llega un protestante, si llega uno que no es católico y dice, María es una mujer cualquiera, ¿usted le hace caso, sí o no? No. María es una mujer pecadora como todas, ¿usted le hace caso, sí o no? No. Si llegan a decir, bueno, Dios no está con María, Dios no acompaña a María, ¿usted le hace caso, sí o no? No. Para que le hagan caso a Dios,
para que le hagan caso a la palabra de Dios. Por eso Gustavo le va a leer San Lucas capítulo 1 versículo 26, que dice que María es la llena de gracia, que María, que Dios está con María, y que María es una reina. Vamos a verlo. Ahora no es el borrachito del pueblo, ahora no es el loco, ahora no es el padre, ahora no es cualquier persona. Ahora usted lo va a escuchar de la palabra de Dios. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. San Lucas capítulo 1, versículo. Ahí viene, escuchen. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Quién envió al ángel? Vuélvalo a repetir. Paren la oreja, no se duerman, niños. Comunidad, óiganlo de nuevo. Vamos a ver quién envió al ángel. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Quién envió al ángel? O sea que lo que el ángel va a decir es palabra. ¿Es palabra? Dios manda al ángel y Dios le dice al ángel: vaya a hacerme un mandado, vaya y da un mensaje. El ángel, el nombre del ángel significa mensajero de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿A dónde tiene que ir? A una ciudad. Vamos a ver a quién le habla el ángel, a quién le da el recado, a quién le da ese mensaje que Dios le manda. Escuchen, no se distraigan, paren la oreja, miren para acá, Gustavo. Mírenlo, aunque sea feo, mírenlo, pero miren para acá, escuchen. A una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. ¿A quién Dios le mandó el ángel? A María. Nah, sí, sí, a María, pero lo dice completo, escuchen. De nuevo, ¿a quién Dios le mandó el ángel, Gustavo? A una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Esa parte. ¿A quién Dios le mandó el ángel? Repítalo, Gustavo, muy bien. La virgen se llamaba María. ¿A quién Dios le mandó el ángel? A la Virgen María. Repítalo, Gustavo, mire, eso lo dice la palabra de Dios. Por eso le decimos Virgen María, porque la Biblia dice Virgen María. ¿A quién Dios le mandó el ángel? La Virgen se llamaba María. A la Virgen María. O sea, que lo que Dios manda decir, que lo que Dios manda comunicar con el ángel, se lo va a decir a la Virgen María. Ahora sí van a escuchar lo que el ángel le dice a la Virgen María. A ver, vamos a utilizar el coco para que no se nos olvide. San Lucas capítulo 1, versículo 26. El ángel le va a decir a María que es la llena. La llena. El ángel le va a decir a María que Dios está con ella. Y el ángel le va a decir a María que es una reina. Mírenlo, ahí viene, ahí viene. Ahora sí, escúchenlo de la Biblia, para que no se dejen llenar la cabeza de piojo por personas que vienen a decir cualquier cosa de María, ni los niños ni los grandes tampoco, porque hay mucha gente que habla de la Virgen María cualquier barbaridad, cualquier locura, cualquier tontería, y la gente dice sí, amén, amén. Eso no lo dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia de la Virgen María. Y esto lo manda a decir Dios por medio de su ángel. Oído al tambor. Entró el ángel a donde ella estaba. Entró el ángel a donde ella estaba. ¿A quién se le apareció el ángel? María. A la Virgen María. Y escuchen ahora el mensaje que el ángel le da. Paren la oreja. Son tres cosas. Primero, que es una reina, escuchen. Y le dijo: alégrate. ¿Qué fue lo que le dijo? Alégrate. ¿Qué fue lo que le dijo? Alégrate. Padre, ¿usted por qué dice que es una reina? Porque el ángel le dijo: alégrate. Miren, le voy a explicar. En el tiempo de Jesucristo,
habían reyes. Hoy día no tenemos reyes, hoy día tenemos presidente. Y en el tiempo de Jesucristo habían reyes. ¿Qué había en el tiempo de Cristo? Reyes. Y cuando una persona se le presentaba al rey, cuando una persona se le presentaba al emperador, que eran los que mandaban, los jefes, lo máximo con lo mito, lo maximito, se le presentaba y el saludo que le daba era alégrate, o le decía salve. Alégrate y salve es el saludo que se le daba a los reyes, a los que mandaban. Cuando el ángel se le presenta a la Virgen María, el saludo que le da es el saludo que se le da a los reyes. Por eso el ángel le dice, alégrate María, o Dios te saluda María, o salve María, que era el saludo destinado a un rey. Y entonces Dios piensa de María, en primer lugar, que es una reina. Por eso le dan el saludo de salve. Primero, María es una reina. Segundo, María es la llena. Miren de la Biblia para que ustedes no digan, el Padre lo dijo por decirlo. Lo dice la Biblia. Primero, alégrate o salve. Segundo, le va a decir que está llena de gracia. Escúchenlo, Gustavo, léalo. Llena de gracia. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Llena de gracia. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Llena de gracia. ¿Y qué significa que la Santísima Virgen María sea la llena de gracia? Significa que no tiene pecado. ¿Qué significa que no tiene? Pecado. Por eso el ángel le va a decir, llena de gracia. Cuando hay una persona y dice, María es una mujer pecadora como todas las mujeres, y empieza a hablar de esa manera, no le crean, tengan cuidado. La Biblia enseña que la Santísima Virgen María es la llena de gracia. Por eso dice el ángel a María, llena eres de gracia. ¿Ustedes se acuerdan de la Dios te salve María? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo dice la Dios te salve María? Un poquito. Dios te salve María, eso significa eres reina. Llena eres, eso significa que no tiene pecado, y eso es bíblico. Cuando un protestante le diga, no recen el rosario porque no está en la Biblia, dígale, un momentico. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Enseña el Dios te salve María. Tercero, primero, María es una reina. Segundo, María es la llena. Ahora vamos con el tercero. Dios está con la Virgen María. Reunieron. Dios está con la Virgen María. Óiganlo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Miren la tercera parte. El Señor está contigo. ¿Cómo? El Señor está contigo. El Señor, ¿quién es? Dios. Dios está con María, la Virgen María. Por eso en la iglesia nosotros tenemos fe en Dios. Sí, creemos en Dios. Sí, amamos a Dios. Sí, pero también sabemos que Dios está con la Virgen María. Ahora, que venga una persona a decirle a usted, el loco del pueblo o el borracho, y le diga a usted, vaya a dormir, ¿le hace caso? No. No. Que venga usted, la loca del pueblo, la chismosa o una segunda desconocida, y le dice a usted, vente conmigo. ¿Usted lo hace? No. Que venga un protestante a decir cosas que no dice la Biblia de la Santísima Virgen María. ¿Usted le hace caso? No. No hay que hacerle caso. Por eso no se le hace caso. Ni ustedes tampoco los grandes deben hacerle caso. Ahora, entiendan ustedes por qué la Virgen María la tenemos como una corona, como una reina. Porque el ángel le dijo que era reina.
Ahora entienda por qué en la Iglesia Católica amamos a la Virgen María. Porque dice el ángel que Dios está con ella. Miren lo que viene. A ver, tres cositas importantes. Niños, paren la oreja. Miren para acá. No se distraigan. No se distraigan. Ahora hablan. Ahorita no, ahorita. Más tarde. Escuchen. ¿Cómo se reza el Ave María? Vamos a rezarlo todos. Dios te salve, María. Llena eres. El Señor está contigo. Mañana les voy a enseñar la otra parte. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el... Eso se lo voy a enseñar en la Biblia. Hoy les enseño la primera parte. Miren cómo reacciona María cuando el ángel le dice que era reina. Miren cómo reacciona la Virgen María cuando el ángel le dice que está con ella Dios. Y miren cómo reacciona la Virgen María cuando el ángel le dice que no tiene pecado. Escuchen. Al oír estas palabras. Al oír aquellas palabras que el ángel le dice, tú eres reina, tú no tienes pecado y Dios está contigo. Miren la reacción de la Virgen María. Mírenla, escúchenla, paren la oreja. Ella se preocupó mucho. ¿Qué hizo la Virgen María? Se preocupó mucho. ¿Sé qué? Se preocupó. ¿Ustedes saben qué significa estar preocupado? Así como cuando usted no hace la tarea y al otro día tiene que llevarla a la escuela. ¿Se han preocupado? Así como cuando usted llega a comer y su mamá no le tiene la comidita. ¿Se han preocupado? Así como cuando usted se portó mal y le van a dar un chanclazo por el rabo. ¿Se han preocupado? Bueno, la Virgen María también se preocupó porque no entendió, estaba asustada que le dijeran que era la reina, que le dijeran que no tenía pecado. Ella se preocupó. Se preocupó significa no entendió. Se preocupó significa se aceleró. Se preocupó significa no comprendo qué está pasando. Y escuchen lo que ella dice. Y se preguntaba qué querría decir semejante salud. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo llamaba el niño? Jesús. ¿Cómo llamaba el niño? Jesús. Dice la palabra de Dios que María es la madre. ¿De quién? Del niño. ¿Del niño? Por eso ustedes y yo amamos a la Virgen María. Queremos a la Virgen María. Por ejemplo, miren, miren para acá, niño, miren para acá. Levante la mano los niños que tengan amigos. Amigos. ¡Ah, guara! Los niños tienen amigos. Bajen la mano. ¿Ustedes quieren a sus amigos? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Juegan con sus amigos? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Salen a la calle con sus amigos? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Se portan mal con sus amigos? ¿Sí o no? ¡No! No, ¿verdad? Eso no. Pero tienen a sus amigos. Ahora, ¿los amigos de ustedes tienen una mamá? ¿Sí o no? ¡Sí! Pregunto. ¿Ustedes quieren a la mamá de sus amigos? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Unos sí? Otros no. Y me gusta que hayan respondido los dos. Porque así pasa en la iglesia. Los católicos queremos a la mamá de Jesús. Amamos a la mamá de el niño. ¡Jesús! Respetamos a la mamá del niño. ¡Jesús! Los protestantes no quieren a la mamá de el niño Jesús. Hablan mal de la mamá del niño. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Jesús está muy contento y muy alegre porque hablen mal de su mamá? ¿Sí o no? No. No le gusta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que a Jesús le gusta que la gente ofenda a su mamá? ¿Sí o no? Los protestantes están haciendo muy mal cuando hablan mal de la reina, de la llena de gracia. Por eso, si alguna persona llega a ustedes a ofender a la Santísima Virgen María, dígale un momentico, lea San Lucas capítulo 1, versículo 26, que enseña que María es una reina, que María está llena de gracia y que Dios acompaña a la Virgen María. ¿Cómo se llama la mamá del niño Jesús? La Virgen María. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.
ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.